guarden esta carrera en sus memorias, fíjenla, guárdenla. Si la vieron por Fox por la tele, si tuvieron la bendición de ir al circuito, han visto una de esas carreras que quedará en la historia, en los libros. Vieron que siempre uno mira para atrás y parece que todo tiempo pasado fuera mejor que aquella carrera, que aquella vuelta épica, que aquel impacto, que aquel campeonato. Esta carrera entra en ese rango. Ustedes dirán, ¿no será mucho? No. Hemos visto a un hombre que se calzó la ropa de Ayrton Senna por una vez en un escenario tan simbólico como Interlagos y ganó una carrera épica. Y además, casi definió un campeonato, porque está ahí. Le dio el golpe de gracia a Lando Norris. Y ese fue Max Verstappen. Le puede caer más o menos simpático él, más o menos simpático el padre, pero hemos visto una carrera a lo Senna en un contexto como a Senna le gustaba, con lluvia, con una guerra de nervios, con una guerra por desarrollar y reconstruir y cambiar las estrategias a lo largo del fin de semana a la velocidad del sonido. Porque no pasa siempre de clasificar y correr con 3 horas de diferencia. Una locura. Vamos. Vamos a ver esto, porque además está en el marco de haber ganado un montón de posiciones. Así empezaba la película. Largaba 17 porque clasificó 12 y tenía 5 puestos por la penalización del cambio de motor. ¿Se acuerdan, no? Cambio de motor que ya estaba herido, fisurado desde México. Y eso ya era algo que se sabía en la semana. Y empieza la película con una reacción fantástica. Allá está Franco, después vamos a hablar de Franco. Allá está Franco, acá está Max, adelante tiene un Haas, más adelante está Lewis Hamilton. La lluvia, escuchen, por cada campanita, mejor que esto imposible, hay un puesto ganado. Estaban 3, ¿no? Y va por afuera. Y Franco se le metía, allá está Hamilton, se mete, el irreverente Colapinto. Y está Bottas, y vuelve. 4, 5. Acomodate, pará porque llueve, no te hagas el loco. No hagas todo al mismo tiempo. Se para, atrás de Lewis Hamilton. Toma la distancia, respira, va, está 11, todo sin DRS, 5, todo sin DRS y nunca se iba a usar el DRS porque con una pista mojada no hay DRS que valga, es muy riesgoso. Y sigue, el récord es de Norris, pero temporal, y sigue avanzando posiciones, iban 5 vueltas y ya estaba décimo, había ganado 7, otra, y seguimos sumando, porque en este caso ya lo tenía Piastri. Y otra más. Insisto, por cada campanita un puesto. Y es una sinfonía esto de Verstappen. Y recién estábamos en la vuelta 10. Y era el mejor momento de la pista. Porque apenas si garuaba, la pista se recuperaba. Iba ganando en adherencia. Y además esto. Lo pasa Alonso, sí. Pero en lugares más o menos convencionales. Buscaba alternativas, como el DRS no estaba activado. Y acá lo pasa en la curva 4, donde Alonso el año pasado había peleado con Checo Pérez. La curva 8, por ejemplo, donde lo va a buscar Alonso. Acá es un no convencional, un lugar menos convencional, porque los otros vienen antecedidos por rectas. Vuelta 29, observen esto. Para Russell y para Norris. Y ahí gana las dos posiciones. Las gana junto con Ocon. Pero lo significativo es que las iba a ganar y para siempre, porque él recién iba a parar en la bandera roja. Entonces evita esa parada, una parada previa a la bandera roja por el golpe de Franco Colapinto. Y acá Max, con la bandera roja, baja del auto y le explica a Christian Horner que había lugares que estaban llenos de agua todavía, por todo lo que había llovido, incluso a la noche. En el reinicio de la competencia, acá está Ocon y acá está Verstappen. Y acá da el golpe de gracia. Vuelta 43. El golpe de gracia es que con una pista que otra vez tenía que volver a recuperarse por una caída de agua muy fuerte, en ese contexto y con tanto spray, ahí está Verstappen, lo supera Ocon. Porque la carrera se había neutralizado por el golpe de Franco, pero también por la eficiencia que había quitado la lluvia. Miren lo que es esto. La cámara 360, lo va a buscar Ocon. Recta principal, curva 1. Oscuro, la visibilidad casi nula. Y ahí va Max Verstappen. Pasaron más de 100 días para volver a ganar. Pasaron más de 4 veces para volver a ganar. Había ganado en España por última vez. Hizo el récord 17 veces en toda la carrera. 1:24, 17 veces. Y de las últimas 10, 9 fueron de Verstappen. Y una de Norris.
Y eso que Norris está defendiendo o intentando alcanzar el campeonato. ¿Me entendieron, no? 17 récords de vuelta. Ustedes dirán, ah, pero es el Red Bull. Pero Red Bull no es el Red Bull de principio de año. Es un Red Bull que hay que manejarlo en esta pista. ¿Cómo estaba? La pista estaba en algunos casos inundada y volvió a llover en el transcurso de la carrera. Largó 17, llegó primero, ganó 16 posiciones. ¿Es la única vez que esto pasa en la historia? No, pero es una de las pocas veces en las que esto sucede con un marco tan hostil y tan difícil de manejar. Hay pilotos buenos y hay pilotos superdotados. Y este es un superdotado. El campeonato está así. 62 puntos de diferencia. No cambiaron las posiciones. Por eso, igual, hasta acá. No cambiaron las posiciones. Se abrió la brecha. 62 puntos. Habían llegado con 44. La había achicado incluso Norris después de la carrera de sprint. Pero ahora son 62. Y casi. Ahora tenemos dos fines de semana sin carrera. Las Vegas es la próxima. Noche, nevada. Nevada, digo, por la localidad en la que está Las Vegas. Desierto, frío, helada. Es otra cosa. Pero en ese contexto puede ser campeón del mundo. ¿Cuáles son las chances? Vamos a verlas. Porque con poco hace mucho, Max. Vamos a ver las alternativas que acelerarían la definición del campeonato antes de correr en Qatar y antes de correr en Abu Dhabi. Si gana Max, con el triunfo de Max, no importa nada. Si gana Max, es campeón. Si finaliza por delante de Norris, cualquiera sea la posición, es campeón. Si Norris termina entre 4 y 9 sin el punto de vuelta rápida, el punto bonus de vuelta rápida, Max, solo una posición detrás del hombre de McLaren, también sale campeón. Pero cualquiera de estas dos, al ritmo en el que está Verstappen en este momento, pero igual vamos de una cosa, pasamos de una cosa y vamos a una muy distinta en Las Vegas, ¿eh? Su circuito callejero, además. La diferencia es de 62 y después, si se dan estas combinaciones, quedan 60 puntos en juego. Y ahí es donde prácticamente tendría definida la cuestión Max Verstappen. Insisto, pasamos de la lluvia, del calor de Brasil, de un fin de semana caótico, a el desierto de Nevada, noche, frío, gestión diferente de neumáticos, y hay que correr. Después el infierno de Qatar. Veíamos este domingo en Verstappen, y lo dijo Christian Horner, a una reencarnación de Senna. ¿Y en qué momento Donington 1993 Senna nos trae un escenario muy parecido? Largaban primero los Williams, Damon Hill, Alain Prost, Michael Schumacher, joven Michael Schumacher en aquel 93 con el equipo Benetton, y Ayrton Senna atrás con Carl Bendinger, que estaba motorizado con los motores Mercedes, que volvía después de muchos años a la Fórmula 1. Largan con lluvia y miren Senna, el McLaren. Ya había pasado uno. Antes de que termine una vuelta, ya había pasado dos. Recién empezaba la carrera. Iba a buscar a los Williams. Y antes que termine la vuelta, pasa un tercero. Y antes que termine la vuelta, va a pasar al primero. Donington Park, un circuito de los de antes. Esto es el año 1993. Era el Gran Premio de Europa con un auto que estaba motorizado por Ford en ese momento, que no había alcanzado la performance que años antes McLaren había tenido con Honda. Con lo que había logrado los campeonatos Ayrton. Este era un auto en transición. Este era un auto de esos que estaba llamado a no ganar el campeonato. Pero en lluvia era otra cosa. Porque lo llevaba Ayrton. Y ahí lo termina pasando al último Williams. Reitero, manejado en aquel año 93 por Damon Hill y Alain Prost. Y ahí lo pasa Damon Hill y queda primero. Esa arremetida que hace Ayrton cuando empezaba la carrera, desde el quinto lugar al primero, pasando cuatro autos, cuatro potencias además, miren cómo lo llevaba, con un auto inferior a todos los que pasó, es lo que nos recordó este fin de semana Max Verstappen, con el que además ganó 16 puestos a lo largo de la carrera, pero ya en dos o tres vueltas tenía ganado 7, 8 puestos. Una cosa increíble lo que pasó con Verstappen, por eso les digo, son esas carreras que emulan estas. Y que si ustedes lo vieron en la tele por Fox o estuvieron en el circuito, y si no la vieron todavía, véanla. Están las repeticiones Fox durante toda la semana. No la pierdan, porque esas son las que entran en los libros de historia. Y cuando uno después tiene un hijo o una descendencia o alguien le dice, yo vi esa carrera de Verstappen.
Y va a ser así, y va a ser motivo de debate familiar. Créame que es así. El Cyber Monday llegó a Universal Assistance. Contratá tu asistencia ahora y tu yo del futuro te lo va a agradecer. Aprovechá nuestros descuentos exclusivos de hasta un 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos. Tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Max Verstappen. Volvamos sobre él. Me quedé pensando ahora, digo, la carrera fue un boom, fue una locura. Fue la reencarnación de Senna. Ahora, para llegar ahí, el fin de semana era un pandemonium. Era complicadísimo. La lluvia, las penalizaciones, la visualización que tenía el equipo sobre el motor, a ver si respondía o no después del cambio, cómo se podía recuperar de una penalización de 5 lugares por ese cambio de motor. Difícil el camino. Las carreras empiezan los viernes. Y para empezar a construir la efectividad que terminó teniendo la carrera, primero esto. Observen, la carrera sprint. Vuelta 21. Se queda Nico Hülkenberg. Que tuvo varios problemas, Nico, y ya lo estaremos analizando y recordando en programas sucesivos. Virtual Safety Car. Verstappen atrás de Piastri y de Norris. Acá la diferencia temporal del campeonato. 45 puntos, por lo menos hasta acá, en ese momento, entre Verstappen y Norris. Verstappen que queda atrás de Piastri. Lo quería buscar, se lo quería comer, pero tenía que esperar porque con el Virtual Safety Car nadie se puede pasar y tienen que ir a una velocidad promedio, no mucho más lento ni mucho más rápido. Pero si algo no pueden hacer es iniciar un proceso o un adelantamiento, ni siquiera intentarlo. Pero Max lo hace, se frena. Bien. Y no respetó el protocolo de Safety Car porque observen, cuando el indicador estaba en transición de Virtual Safety Car a bandera verde, Verstappen había empezado antes el procedimiento para superar a Piastri. Y eso no se puede hacer. Entonces lo penalizan. ¿Y qué le agregan? Segundos de penalización. ¿Y qué obtienen? Que Verstappen bajara un puesto más. Sigamos. O sea, que lo sacaran del podio en un principio. Aquí sigue la situación. Y lo vamos a ver de varios lugares. Va de nuevo. Virtual Safety Car. Cuando empieza el procedimiento, había pasado la bandera verde. En esa transición empezó antes la maniobra de Verstappen. Finito, chiquito, y puede ser. Pero ahora la telemetría es mucho más precisa. Ahí va de nuevo. Lo busca Piastri. Allá está Norris. ¿Ven? Ahí ponemos la lupa. Y decía el cartel de LED del circuito VSC. Virtual Safety Car. Auto de seguridad virtual. No está en la pista, pero está en el display de los autos. Y que le está diciendo, no podés pasar. ¿Y Verstappen qué hizo? Miren qué hizo. Esto hizo. Lo pasa. Lo empieza a pasar. Lo empieza a superar a Oscar Piastri. Tal vez esto se iba a ver en carrera, pero vieron que Verstappen no perdona uno. Después la clasificación. Tenemos bandera amarilla en un sector. Clasificación 2. Esto es el domingo por la mañana, 7:30. Tiempazo de Norris, Norris va para arriba, Albon, Lawson, Piastri, todos buscando su vuelta. ¿Dónde está Verstappen? Verstappen está 11, debía una vuelta para ganar, Q2, clasificación 2. Ahí está Albon, todavía entero, se va cuarto. Ok, fenómeno. Después viene Lawson, ahí está. Dentro Yuki Tsunoda, acá está Lawson, pierde en el último sector, pero se mete cuarto. Acá viene Piastri y acá está Verstappen. Verstappen estaba girando, la tele no lo mostraba, pero Verstappen estaba girando, buscaba su vuelta. Bandera amarilla, ¿qué había pasado? Bandera amarilla, bandera amarilla. Bandera amarilla en un sector, en un sector. Y sigue Verstappen, y sigue Verstappen. Y de pronto roja, le paran la vuelta. Ahora, entre esa amarilla y esta roja, 40 segundos. ¿Por qué? Por esto. El señor Stroll se había pegado, tenía el auto roto. Después la FIA hizo una explicación de esto. Al principio era bandera amarilla. Miren lo que le pasó. Y 40 segundos después, cuando estaba Verstappen en el inicio de la vuelta rápida, le sacan la bandera roja. ¿Pero por qué tardaron tanto? Si era evidente que Stroll no iba a seguir. O alguien que se golpea así puede seguir. Y cuando Verstappen se da cuenta de que no había reinicio de la sesión 2 porque no había tiempo, se baja del auto y quería matar a alguien. Estaba enojadísimo. Hasta su padre estaba enojadísimo. No le miento,
No, en serio. ¿Cómo no se va a enojar Josh? Miren, vamos de a poco. Primero el de Max, porque Max ahí le paran la vuelta. ¿Vieron qué difícil fue el fin de semana de Max? Acá le paran la vuelta. La velocidad con la que venía la levantó. Miren, Josh. ¡Ta! ¡Ta! Sí. Yo creo que se dio cuenta. Y miren Lambiás. Giampiero, el ingeniero de carrera de Max, que mira para abajo y dice, ahora tengo que hacer la cuenta de nuevo. Es que no salió. Estaba para Paul. Miren cómo baja Max. Miren la actitud física de Max. El enojo. Los mecánicos y los ingenieros tienen la culpa de esto. Esto es una decisión de los comisarios. Ahí saluda porque la gente realmente lo aplaudía, lo vivaba y qué sé yo. Ahora, después la FIA lo que explicó es que tardó porque estaba comunicado con el equipo y el equipo estaba verificando que el motor estaba bien, que los neumáticos estaban en temperatura y que había la posibilidad de reiniciar la marcha para volver a la calle de boxes. Pero tenía todo el auto roto, la parte de atrás. Era inviable lo de Stroll. Pero la FIA explicó que cuando verificaron que Aston Martin se dio cuenta de que el auto no podía seguir, ahí recién por eso ponen la bandera roja. La cuestión es que, por bien o por mal, terminan arruinándole la vuelta a Max. ¿Vieron que no pesó fácil el fin de semana? ¿Que fue difícil el fin de semana? Era realmente complicado. Después vendría la carrera a Lucena. Les cuento algo más. Canjea tus puntos Gel Box y prepara tu celular para manejarlos. Pasá por la Gel y llévate tu favorito. Husqvarna, somos innovación en tu jardín. Max Verstappen. Él tiene la convicción, y Red Bull también lo tiene en parte, de que todas estas cosas medio raras, desde el punto de vista reglamentario, interpretaciones un poquito raras, están enfocadas contra él. Y entiende que además benefician a McLaren. Y entiende además que por default favorecen a Lando Norris. ¿De qué nacionalidad es Lando Norris? Inglés. ¿De qué nacionalidad es el equipo McLaren? Inglés. Y dice entonces que la prensa y los comisarios, con una fuerte influencia inglesa desde el punto intelectual e interpretacional del reglamento, favorecen a todo lo demás, pero no a él. Entonces, cuando gana y fue a la conferencia de prensa, y de un lado tenía a Ocon francés y a Gasly francés, vieron lo que es la historia, ¿no? Entre franceses e ingleses tampoco hay simpatías. Sucedía esto. I have a quick question here. I mean, I appreciate all of you being here, but I don't see any British press. They have to run to the airport, or they don't know where the press conference is. You know? That's a no fair clue. Question. That's a fair question. Llegó el Cyber Monday a Sporting. Aprovechá hasta 50% de descuento. Podés pagar hasta en 12 cuotas sin interés y envíos gratis a todo el país. Y si sos socio de Club Milenia, obtenés 10% extra de descuento. Sporting. En Sporting podés encontrar todo lo que necesitas en indumentaria, calzados y accesorios deportivos. Pasá por alguna de sus sucursales o entrá en sporting.com.ar y aprovechá las 6 cuotas sin interés, sin mínimo de compra y envíos a todo el país. Sporting, el deporte te hace bien. ¿Vieron la carita de Ocon, no? Oh, la carita de Ocon era tremenda, ¿no? Porque, a ver, Ocon francés, Gasly francés, Alpine francés, motor Renault francés. Vieron que siempre pica con los ingleses en todo. Y el comentario de Max Verstappen le cayó bárbaro. Entonces todos se reían y Gasly contestaba. Y es cierto, no había periodistas ingleses. Y no había muchos periodistas ingleses en general en el circuito. No sé por qué. No quiero hacer la lectura de que hay un anti-Max ahí en el medio. Pero que había pocos, había pocos. Llegó el Cyber Monday a Asiscard. No esperes más. Ingresá ahora en asiscard.com y aprovechá la promo de 12 cuotas sin interés y hasta 45% off. El 4, 5 y 6 de noviembre contratá ahora Asiscard, la asistencia al viajero líder con más de 50 años de experiencia. Con Asiscard, viaja más tranquilo. Miami nos está esperando. Qué viajecito, ¿eh? Ya sacaste Asiscard para todos, ¿no? Ya te veo quedándote dormido el sol. $3,500. Un vueltito. Te puede pasar. Mejor viaja más tranquilo con Asiscard.